Y en Primera de Corintios, en el capítulo 13, vamos a hablar de la palabra de Dios. Porque lee su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 13. Del 1 al 13. Búsquelo en su Biblia y pónganse en pie en señal de reverencia a nuestro Dios. El Espíritu Santo está aquí. Yo lo vi cuando llegó, porque lo habíamos echado para afuera. Y yo clamando, pidiendo a Dios que regresara, Él entró por esa puerta. Desde ahí que nos está sorprendiendo el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Todo lo que usted ve aquí es por obra del Espíritu Santo. Si lo ha encontrado, dice amén. Entonces, de lectura, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Padre Santo, Padre Justo, te rogamos, Señor, que tu Espíritu hable con nosotros ahora. Necesitamos, Señor, de tu palabra, por eso que estamos aquí. Espíritu Santo, háblanos conforme la necesidad de la iglesia en esta postrimería de los tiempos. Conversa a través de tu palabra con tus hijos. Habla con ellos, Espíritu Santo. A cada uno dale tu porción. Saca la venda de nuestros ojos y los oídos estén atentos para escuchar, y la lengua callar, oír, porque la palabra de Dios se oye y se escucha para medicina de nuestras almas, para hallar paz y tranquilidad. Rebósanos, úngenos con tu paz, con tu tranquilidad. Señor, te pido que nos hagas manso y humilde de corazón. Señor, háblanos por tu palabra. Te rogamos con humildad. Tome alma y cuerpo y espíritu de Ángel Durán y hable por él. Que yo sea un instrumento en sus manos, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asientito, descanse, por favor. Como dice el título de este tema, la preeminencia del amor, lo primero. En el Antiguo Testamento dice, amarás, ¿a quién? Al Señor tu Dios, ¿con qué? ¿Y a tu prójimo? Ya, ahí estamos todos reos. Porque en la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos muchas veces nosotros
un espíritu de envidia, ¿existe o no existe? ¿Verdad? Jactancia. Hermano, apréndame a mí por manito, Messi. Yo soy terrible. ¿Verdad? La jactancia del hombre, ¿existe en la iglesia o no existe? Las personas envanecidas en sí mismo, ¿verdad? Pues si un traje nuevo, una corbata, no miran a nadie, ¿verdad? Envanecidos, orgullosos, ¿verdad? ¿Existe o no existe? También nosotros a veces también queremos hacer lo nuestro, a nuestra manera, y no como la palabra de Dios dice. ¿Existe o no existe eso? Yo lo hago así, lo hago bien, pues hermano, apréndame a mí, pues tenéis que aprender de Cristo, no del hermano. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Todas estas cualidades están ahora aquí. ¿Cuántos conocen la rabia? ¿Está la rabia aquí o no? Se llama ira. La rabia se llama ira, ¿verdad? Y en los ojos se denota que usted tiene ira. ¿Está aquí o no está aquí? Qué raro encabezamiento este. Seguramente Dios nos va a dar de puro garrote hoy día. Tenemos que aprender a no burlarlo de los hermanos que nos hablan con sinceridad. Hermanito, tengo un sueño, dese cuenta. Ya viene este iluminado, dice usted. Todos los días anda con su sueñito. Usted tiene que aceptarlo como es. Amén. Y si lo nota que está turbado, ¿qué tiene que hacer? Orar por él. No criticarlo. Gloria a Dios. También nosotros hay hermanos que somos injustos, ¿verdad? Entonces, si estos antecedentes, si estos espíritus están en la iglesia, estamos muy lejos de la preeminencia del amor. Amarás al Señor tu Dios con un cuarto de corazón. ¿Cómo? Con todo. O sea que Dios no admite cachureo en su corazón. Dios no admite ninguna cosa. Él es ególatra. A él le gusta que usted lo adore con todo su corazón. Con todo su corazón. Dios no admite migaja de corazones. Él lo pide todo o nada. El que no, el cristiano que no entrega todo, no tiene nada de Dios. Puede ser un metal que retiñe y retiñe y retiñe, pero no llega al corazón de las personas. ¿Por qué? Porque tiene mezquindad. No tiene la primicia, no tiene lo primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Habrá un amor más grande que ese? Conteste usted, pues, hermano. ¿Habrá algún amor más grande que ese que Dios dio a su propio Hijo para que muriese por la humanidad entera? Se despojó de lo que más quería, de lo que más anhelaba tener al lado suyo, pero Él lo entregó. Y cuando leímos aquí, me dirijo a la iglesia, nosotros estamos, Dios nos está dando dones. Nosotros como que empezamos al revés. Los pentecostales siempre nos ha gustado el espectáculo, las sanidades, los milagros, las cosas que son lindas, son preciosas. Viene mucha gente a través de los milagros y sanidades, de los prodigios, de tantas cosas lindas que están aquí. Pablo lo enumera antes de lo que estoy predicando en 1 Corintios capítulo 12. Los dones espirituales es lo primero que la iglesia empieza a buscar, según los pentecostales, como nosotros. ¿Por qué razón? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Cuánto ha leído esa escritura? Ya hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Señor hace todas las cosas en todo, es el mismo Dios. Pero a cada uno les dará la manifestación del Espíritu para provecho. Cada hermano que está aquí ahora, se le ha dado el Espíritu Santo para provecho, para edificación de la iglesia. Usted no está aquí porque no tiene nada. Tiene lo principal, las arras del Espíritu, que aceptando a Cristo Jesús en su corazón, Cristo le lava con su sangre y le coloca las arras del Espíritu. Usted tiene las arras del Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios.
Usted no es ninguna cosa, usted está aquí porque el Espíritu Santo le ha traído, porque está dentro de usted. Si está de malas ganas, no es el Espíritu Santo que está de malas ganas aquí, es su carne. Porque se perdió seguramente algún programa de televisión, porque se perdió quizá una buena comida, porque llegó su comadre y su compadre y tuvo que dejar la comilona y partió para acá enojado, endemoniado. La culpa no es de la jarra del Espíritu. Las jarras del Espíritu permanecen en su corazón y en su vida. Aunque usted se descarríe, nunca Dios lo va a dejarlo. En cualquier lugar lo va a amonestarlo, lo va a traerlo de cualquier manera. Esté pensando en eso. Porque todo lo hace el mismo Dios a través de su Santo Espíritu, desde luego. Entonces, bueno, yo no creo, hay 9 dones aquí en este capítulo. Lo tenemos, gracias a Dios. Tenemos el cuerpo de Cristo completo. Los 9 dones en la iglesia se forma un Cristo completo. Con brazo, con mano, con ojo, con lengua, con pies, con cuerpo. Está formado la iglesia a través de los 9 dones. ¿Para qué hablamos de los 5 ministerios? Los 9 dones están en la iglesia. Aquí habla Dios. Hay interpretación de lengua. Hay palabra de ciencia. Hay profecías. Es una iglesia formada acerca de estos dones espirituales. Gracias a Dios que el ego sigue igual. No estamos hinchados y somos pavos reales. Porque los dones del Espíritu no es todo. Tenemos que estar completos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver lo que nos falta, porque nos falta algo muy importante, que si logramos entenderlo ahora y ponerlo por obra ahora, la iglesia y usted será una persona diferente. Los dones que estamos recibiendo la iglesia, tenemos que sujetarlos. No están de más de lo que yo voy a decir. Son necesarios en la obra de Dios y compartirlos con amor. Mira lo que está diciendo Dios. Compartirlos con amor, porque Dios es amor. Tenemos que amar nuestro prójimo, nuestro hermano. Amén. Tenemos que compartirlos con amor. Nadie puede tomar ministerio por su propia cuenta porque tiene un don. El don está dentro del cuerpo de Cristo, ¿me entiende? Y todo lo que usted tenga en el cuerpo de Cristo es para edificación de la iglesia. Yo tengo la esposa de un pastor que no se quiere levantar de su cama porque una profeta le dijo que se iba a morir. Eso no es edificación para la iglesia. Esa es destrucción. Si Dios quiere llevarla, la lleva en cualquier momento. La profecía en los dones, 9 dones, es para edificación de la iglesia. Aquí no queremos profetas que sean del diablo, del demonio. Tenemos discernimiento de espíritu de decir, sal fuera en el nombre de Jesús. Yo saqué una profeta que estaba sentada en una banca, le eché para afuera y me maldijo. No me interesa, ninguna de maldiciones pueden caerle a un cristiano que está en la palabra de Dios. No tenga usted temor, no tenga miedo. Dios está con usted. Alabanzas a Jehová. Tenemos que sujetarlo y compartirlo con amor. Usted no puede tomar un don y tomar un ministerio. Si usted toma un ministerio, es porque hay 5 ministerios que Dios dejó a la iglesia. ¿Cuántos lo conocen? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. 5 ministerios que Dios los practicó y se los dejó a la iglesia para formar el cuerpo de Cristo. Si usted no tiene ninguno de estos y toma un don para ejercer un ministerio, usted va a matar gente espiritualmente. Y esa es la matanza que hay afuera ahora. Hombres que sean ellos mismos ungidos como pastor. Bajo ninguna regla de iglesias ordenada como la nuestra. Nosotros estamos ordenados por esta situación. Yo lo estoy diciendo porque va a venir mucha gente buscando este ministerio. Yo quiero que tenga bien claro los 5, ¿verdad?, ministerios y más los 20 dones que hay aquí en la Biblia. Porque hay dones de servicio. Aquí hay un hermano que tiene don de servicio. Él sabe que no es predicador, sino que tiene don de servir a Dios. Y lo hace mejor que los 20 o 30 que vimos aquí.
porque tiene buena voluntad para hacer las cosas de Dios. Tenemos que definirlo de esa manera. Usted está entendiendo lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Tenemos que regirlo porque la Biblia dice, aquí no es por compadre ni comadre, ni tampoco Dios tiene niños regalones. Es que este es mi quisiquise, mi hijito lindo, este sigue, puede hacerlo todo, nadie puede hacerlo todo. Yo no puedo hacerlo todo, yo necesito de ustedes. Necesito de sus capacitaciones, de sus dones, de sus ministerios. Nadie puede arrancarse con un ministerio, con un don. La iglesia que se lleva a Dios es un conjunto de ministerio y de dones en la iglesia. Esa iglesia lleva a Dios. Amén. En Proverbios, en el capítulo 10, verso 12, dice: el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y en verdad, no quisiera nunca en mi iglesia ver rencillas. Ser rencilloso es una persona impertinética, que el que se sienta al lado, su respiración le molesta. Ojalá que aquí no haya ningún demonio que esté dominando su cuerpo ahora. Lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Su maestro fue manso. Usted tiene que ser manso. Como cuatro dicen amén. Su maestro fue manso y humilde. Y usted tiene que ser manso y humilde. Aquí en la iglesia nomás, ya en la casa. Igual, gloria a Dios, que Dios te bendiga. Hay aquí un texto bíblico que me da fuertemente la atención. Ya vamos a entrar de pleno al mensaje. Dice Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 42. Mira lo que dice la Biblia. Mas yo os conozco, dice, que no tenéis amor de Dios en vosotros. No dice de los demás. Que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cuál será la falta de amor? ¿Por qué se pierde el primer amor? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia está falta de amor de Dios? Si yo cité el primer texto bíblico, es una ordenanza de Dios para los evangélicos: amarás. No hay que una ordenanza. Amarás. Estáis obligado a amar. Porque es una orden de Dios, es un mandamiento de Dios, amar. No está hablando del amor de enamoramiento, el amor de esposa, el acto sexual, hagamos el amor, Él no está hablando de eso. Está hablando del amor espiritual, que es más grande que el carnal. Está hablando del amor espiritual, que es más grande que el carnal. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe que cuando usted se vaya de este mundo, cuando Dios nos venga a buscar, si usted tiene como Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Él se lo llevó Dios para el tercer cielo? A mí también me llevó. Hermano, cuando usted va hacia arriba, a una velocidad tremenda, apenas pase el espacio, usted ya no es el mismo. Es una paz inmensa que lo envuelve. Una tranquilidad infinita. Ya no hay papá, ya no hay mamá, ya no hay niño, ya no hay colegio. Es una paz, es una tranquilidad. Porque es el Espíritu, porque Dios es Espíritu. No tiene principio ni fin. Camine usted, busque a Dios del principio hasta el fin. No puede, es infinito, es eterno. Hay una paz eterna que nos espera a nosotros los impertinéticos. Una paz eterna en el reino de los cielos. ¿Cuántos quisieran estar allá? Yo quiero explicar un poquito esto, porque está aquí en el capítulo 4, 11. ¿Por qué no tenéis amor de Dios en vosotros? Porque nos falta algo. Por eso que usted no puede amar a su hermano, ni puede amar al pastor a veces, ¿verdad? Amarlo como Cristo amó, no un amor carnal, es un amor espiritual. Amor espiritual es un respeto.
porque sabe que Dios está dentro y Dios, estoy consciente de que Dios está con usted. Yo lo respeto porque el Espíritu de Dios, las armas del Espíritu están en usted. Yo por eso lo respeto y le amo a usted. Usted tiene que amarme a mí porque Dios está conmigo también, de la misma manera. Es el amor que Dios quiere, no un amor carnal. Estoy diciendo bien esas cosas, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, cuando encontramos aquí en Corinto capítulo 13, verso 4, mire lo que dice. Y leámoslo. Capítulo 4. ¿Por qué estamos falto de amor? Tenemos la listita. Dice que el amor es sufrido. ¿Dice así en su Biblia? Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Leamos el verso 7 todo, por favor, en su Biblia, si lo tiene ahí. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quién tiene este amor completo de Dios? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Todo lo sufre. Yo sé que hay hermanos que en la prueba han sufrido mucho y han superado esta etapa de todo lo sufre. Pablo lo sufrió todo. Pero aquí fallamos. Todo lo cree. Nosotros somos cristianos incrédulos. Ni siquiera creímos que Cristo viene. Todo lo cree. Aunque te hagan leso, aunque te engañe. Yo soy uno de esos. A mí cualquiera me hace leso, cualquiera me engaña. Yo soy llano, soy sincero, y me han engañado cualquier cantidad de veces. Me estafaron una fábrica de calzado enterita, un pastor me la quitó, porque nunca firmo documentos. Para mí Cristo es más que la notería, porque es la ley de Jehová, y el que me roba a mí, le roba a Dios. Y murió de un parálisis ese pastor que me robó. Y todos los que me han hecho daño, yo no me defiendo porque todo lo creo. Vi una persona a mí y yo le creo. Pero como tengo discernimiento de espíritu, hay cosas que no las creo porque Dios me ayuda a no creerlas. Para que usted sepa que no soy un tarao. Creerlo no significa ser un tarao, sino que es un evangélico inteligente, sabio. Si no tenemos esto, no tenemos todavía completamente el amor de Dios. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Cuándo todo lo espera? En Cristo. Dios le ha dado una profecía a usted. ¿La cree? Si usted la cree, tiene que esperarla. Amén. Es una persona que tiene el amor de Dios, porque el amor es un poder. Tiene más poder que la dinamita. Usted a un enemigo suyo encarnado, feroz, ¿sabe con qué usted puede ganarlo para Cristo? Con amor. ¿Quién es capaz de aquel que ha sido bofeteado, castigado por el evangelio, que pueda perdonar a su enemigo? ¿Hay alguno aquí que levante la mano? No ha sucedido. A mí me escupieron la cara en un momento crítico que vivía, buscando trabajo por la calle. Un hombre que yo sorprendí, a un pastor carnal mundano, un sinvergüenza, yo lo encaré y lo reprendí por la escritura, la palabra de Dios. Y ese hombre se alejó. Y un día venía por Panamericana buscando trabajo, y él venía en un camión. Yo ahí andaba todo el día buscando trabajo. Y me conoció. Y bajó del camión y me escupió la cara 3 veces. Y yo agaché mi cabeza. Dije, ten misericordia de este malvado Jehová. Porque él no sabe lo que hace. Yo andaba lleno del Espíritu Santo. Poco tiempo atrás había sido bautizado con el poder de Dios.
Y una vez por el paradero 27 para adentro, no sé, fui a una iglesia por ahí yo. Y tenía un autito que me dio el Señor del año 36. Y a mi autito, y cuando un hombre me hace dedo que lo lleve para andrajoso, el hombre sucio, y yo no miré eso, y le dijo, bueno, súbase. Y cuando le abro la puerta para subirse, él queda así, sorprendido, y dice, no, dice, no. No, Pastor Durán, me dice. No soy digno que usted me lleve en su auto. Y yo dije, ¿quién es usted? Yo soy fulano de tal, el que le escupió la cara. Un mendigo que escupió la cara a un hombre de Dios. Todo lo que suceda en su vida, déjeselo a Dios. No se defienda. Siga perdonando. Estoy predicando esto porque aquí hay mucha gente que están dañadas con estas heridas en su corazón. Han sido ofendidos, han sido calumniados, le han robado. Pero usted escuche el mensaje de Dios, porque esta noche Dios le va a sanarle. Alma, cuerpo y espíritu están comprometidos en esto. El alma, el espíritu y el cuerpo están comprometidos, porque el alma da las intenciones a la mente para que usted se defienda, para que usted discuta, para que usted demande, para que usted vaya al juzgado y demande. Usted no puede ir al juzgado porque vamos a juzgar los ángeles. Aunque le roben, no puede ir usted a defenderse ahí a la justicia, porque la justicia es de Dios. Es una locura. Usted dice, pero pastor, usted está errado porque la ley fue escrita por eso. A mí me han estafado autos, fábricas. Me han querido engañar con mi propia casa, que es la única casa que tenía. Pero yo esperaba siempre en Dios. Clamaba a Dios y la justicia de Dios no se hacía esperar. En la discacha, una propiedad que tenía, me la vendió una hermana. Me la dio con facilidades, con mucho sacrificio, trabajando y trabajando. Yo pagué la propiedad, pero no firmé la escritura. No quiso firmar y ella me la quitó. Yo estaba sembrando papa en el cerro, sembrando papa. Y cuando ella pasó y bajó de su casa para enseñarle a una cantidad de pastores que mi propiedad se la había regalado a ellos, a los pastores. Y yo mientras estaba enterrando las papas, la justicia es de Dios, mal creo lo que estoy diciendo. La justicia viene de parte de Dios. Espera en Jehová y Jehová hará. Aprende a ser manso y humilde de corazón. Saca la soberbia, saca tu defensa, échala fuera en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y estaba con mi esposa, y cuando la veo venir, y voy a plantar la papa, y me hablo, Espíritu Santo, como enterraste la papa, así será ella enterrada. Y dije, Francis, el Señor me habló que ella va a morir. Ella quería hacerlo. Y se comió un día, dos días después que me dio la relación, se comió los testículos de un cerdo. Los frió y se los comió. Y el cerdo estaba contaminado. Se llenó de grano. Su boca, la garganta, y no pudo hablar. Me mandó llamar para que yo la perdonara. No pudo pedir perdón. Porque estaba envenenada. Todo su cuerpo se envenenó. Y como me dijo el Señor, tuve que enterrarla. La llevé al hospital en mi vehículo. ¡Hay que recibirla! ¿Cómo se recibe el don del Espíritu Santo? Gratuitamente. La paz, recíbela. Tú necesitas tranquilidad, tú necesitas paz. Está abogado, está enfermo, tiene problemas. Tome la paz de Cristo. Aleluya. Qué lindo fruto del Espíritu. Estamos llenos de dones, llenos de ministerio, pero no tenemos amor. No tenemos el amor de Dios. Y el amor de Dios son los frutos del Espíritu. Y usted va a tener que empezar a practicarlo y a ponerlo por obra para tener el amor de Dios. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios. Diga usted amén, no tengo. Me falta todavía.
Pero esta noche me voy a llenar del amor de Dios. Voy a llegar a mi casa y voy a golpear la puerta de mi enemigo y voy a pedirle perdón. Y si él te ofendió, ¿cómo le pedí perdón? Soy tonto, dice la gente. Él te ofendió, ¿cómo le pedí perdón tú? Eso es el diablo que te habla. A mi enemigo yo lo enterré. Tiró una piedra un día al culto y le cayó la piedra a un paralítico y lo mató. Se murió, lo llevó a la posta y ahí murió el hombre. Ya fue el colmo. Enfermó el corazón, una raíz de nervio le apareció aquí en el cuello y le apretó y empezó a torturarlo. La ramificación de nervio empezó a apretarle el corazón. Lo tomó por delante y apretarlo. No lo pudieron operar porque eso fue un caso extraño, extraordinariamente extraño para los médicos. Él se subía al techo de la casa para respirar el aire. Y yo le escuchaba en la noche cuando subía al techo para respirar. Un día voy a mi trabajo con mi Biblia. Y él estaba ahí sentado en el pasillo de su casa. Y me dice, vecino, flaquito estaba. Quiero hablar con usted. ¿Cómo no? Pase para la reja. Y me dijo él, voy a morir. Los médicos no saben lo que tengo. Pero yo fui el que tiré la fruta para el otro lado. Yo fui que reuní firma para cerrar el local. Mi vecino del patio fue el que tiró la piedra porque yo lo asusté y cayó en el techo y rompió el techo y cayó en esa persona y murió. Yo soy el culpable. Y le pido que usted me perdone. Yo quiero que usted me diga que me va a perdonar. Y yo quedé sorprendido. Sí, amén, yo tengo que perdonar porque Cristo ya le perdonó a usted. De momento que usted me llamó, ya le perdonó. Pero quiero pedir otro favor. Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Yo escuché todos los cultos en las tardes cuando usted predicaba. Y empecé a creer en Dios. Pero era su enemigo encarnado. No me gustaba usted. No tiene usted la culpa, son los demonios que están dentro de usted que me odian. Pero usted me ama. ¿Por qué me llamó? Porque usted quiere ser salvo. Y oré por él y aceptó a Cristo. Y me dijo, quiero otro deseo más. Quiero que esa Biblia que usted pasa, y todas las tardes lo veo pasar cuando usted va a visitar a los enfermos, esa Biblia chiquita que tiene, cuando yo muera, póngamela en el pecho, en el cajón. Y yo quiero que usted despida mis restos en el cementerio en el nombre de Jesús. Mi enemigo. Mi enemigo que quiso envenenarme con brujería y hechicería se salvó porque el amor es un poder. Y al hermano Oscar lo enterré y le hice un servicio a mi peor enemigo, el que más daño me hizo, pero pudo mi corazón perdonarlo. El amor de Dios es un poder. Yo sé que usted como evangélico tiene enemigo en todas partes. Pero usted puede ganar a su enemigo con buenas obras. A otros enemigos me los gané invitándole a mi propia casa a tomar una taza de té. Y le regalé un pañuelo, calcetines. Así gané a mis enemigos. Si usted hace guerra, va a tener guerra. Pero con el amor, usted tiene que vencer el mal. Mire la enseñanza que Dios está dando. Cristo con amor ganó la humanidad entera. Porque por amor somos salvos. Porque el Padre entregó a su único hijo para que muriera por mí y por usted. Y pagara la deuda. Y yo tengo una deuda saldada. Usted tiene una deuda saldada. Porque Cristo ya pagó por usted. Murió en la cruz por usted. ¿Cómo nos vamos a perdonar? ¿Qué dijo Jesucristo allá en la cruz? Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Amor. Hasta en la cruz estaba el amor de Dios a través de Jesucristo. Y nosotros no podemos perdonar todavía a nuestros deudores, a los que nos ofendes. Quiero abreviar un poquito. En los Estados Unidos ya dije que está a punto de quitársele a Mateo y a los evangelios la enseñanza de Jesucristo. Si alguien te carga por una milla, ve con él 2 millas. Si es su enemigo, a usted le pide un favor, ¿se lo haría?
ahora que es cristiano. Si el enemigo a ese pide un favor, vecino, ¿me puede llevar estas maletitas en su auto? Corre, tema, no te quiero para nada, vos. Es tu enemigo y te pide que le haga un fletecito. Usted tiene su camionetita, vecino, ¿por qué no me hace un fletecito? No, vecino. Usted tiene que llevarlo gratis porque es su enemigo. Jesús dijo, si alguien te carga por una milla, ve con él 2 millas. Según la ley romana, si había un judío en la calle y un soldado romano iba con sus mochilas, con sus maletas, llamaba al judío y ese judío tomaba las maletas y tenía que ir 2 millas. Como llevarle de aquí las maletas al terminar de buses. Tenía que ir porque era la ley, estaban bajo el yugo romano. Viene Jesucristo, dice la ley, por una milla. Jesús le dice, y si alguien te cargare por 2 millas, ve con él 2 millas. Le agregó una más, ¿para qué? Para matar tu ego, para matar tu ira, para matar tu enojo. Está diciendo claramente que con el bien tenemos que vencer al mal. ¿Está entendiendo la parte? Bueno, no dice eso, si alguien te pegara en una mejilla, ¿qué dice? Vuelve también la otra. Dice que eso hay que sacar de la Biblia porque ningún evangélico lo practica ni lo cree. No están de más esos versículos bíblicos por la culpa de los evangélicos, porque no creen a la palabra. Siempre hay defensa, siempre hay demanda. Los juzgados, la policía, los carabineros, investigaciones. ¿Quién trae? Un evangélico. ¿Qué no sabe ese evangélico que no puede hacer eso? Aún juzgar a los ángeles un día en el reino de los cielos. Nosotros. La primicia del amor. Primero es el amor. Ya voy a terminar si Dios quiere. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Nosotros a cada rato hacemos cosas indebidas. ¿Es así o no? Seamos sinceros, hermano. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, aleluya, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué razón? Verso 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es cesarán las lenguas, la profecía, pero el amor permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y usted es hijo de quién? ¿Hijo de quién? Cualquiera que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Dios. ¿Usted qué tiene? Como 4. ¿Y los demás? ¿Qué Espíritu tiene usted? Nosotros tenemos las arras del Espíritu. Somos hijos de Dios. Que no se olvide eso nunca, para yo le decir, no soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene rabia, pero le va a hacer empeño a sacar la rabia. Wichichio, diablo es. ¿Verdad? El diablo siempre le va a estar tirando sus debilidades, ¿verdad? Tú eres iracundo. Sí, lo soy, pero yo siempre voy a vencer. Porque el mensaje de Dios, pastor, anoche me ayuda a mí a vencer, a ser manso, humilde de corazón. Y ese mensaje lo voy a poner por hora, mañana mismo. Cuando llegue a la casa y pierda la llave, me salto la muralla y abro la puerta por dentro. No voy a rabiar por nada ahora. Amén, hermano. Pierde la llave, se endemonea. Y pierde el amor de Dios. Y grita. No te dije que la llave la guardarais. Estúpida. Y viene recién de la iglesia. Iracundo. Si sigues en este mundo, no encontrarás la paz. El amor y la alegría te van a faltar. Pero hay uno que quiere ayudarte, él quiere perdonarte, él te quiere. Tienes en quien confiar. Él es tu amigo, él es mi amigo, él te quiere amar.
estás buscando allá en el cielo una esperanza para ti. Descubres que con Jesucristo tú serás feliz. Amén. Solo debes amarle y luego aceptarle en tu corazón. Tienes en quien confiar. Él es tu amigo, él es mi amigo, él te quiere amar. Si aceptas a Jesucristo, tú serás feliz. Siguiendo sus caminos, tú podrás vivir. Solo debes y luego aceptarle y serás feliz. Oh amigo, confía en el Señor. Debes amarle y adorarle con tu corazón. Oh amigo, confía. Tu corazón.